2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos estén bien con la bendición de Dios. Soy la maestra Ana Patricia Franco Roca. La clase de hoy será muy, pero muy interesante porque hablaremos acerca de los recursos naturales. Bueno, niños, quisiera que observen las siguientes imágenes. Como ustedes pueden ver, una variedad de recursos naturales. Observen cómo hay bastante vegetación, árboles. Pueden también observar una variedad de animales. Todo ello forman parte de nuestros recursos naturales. También tenemos, observen, el agua. Pero, tristemente, también hay lugares que han sufrido daño por causa de que el hombre ha hecho uso irracional, ha usado desmedidamente estos recursos y nos está produciendo un daño actualmente. Ahora, niños, les quiero explicar lo que son en sí ya los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos productos materiales como son los animales, los vegetales, el agua, la temperatura e inclusive el viento, ¿ya? Todo ese recurso natural es lo que surge de la naturaleza sin la intervención de la mano del ser humano, o sea, de nosotros, ¿ya? Es lo que Dios ha creado. Entre los recursos naturales tenemos nosotros los recursos naturales que son los recursos naturales renovables, los no renovables y perennes. Los recursos naturales renovables son aquellos que nosotros utilizamos para alimentarnos, para vestirnos y inclusive para nuestra vivienda. Por ejemplo, si nosotros hacemos uso de las plantas, podemos sembrar nuevamente una planta y entonces de esa forma se está renovando. Si consumimos, por ejemplo, nosotros utilizamos para alimentarnos la carne de una variedad de animales, podemos criar. Por ejemplo, aquí en el departamento del Beni hay una variedad de peces que hay una época de veda. En esa época de veda, los pescadores no pueden ir a sacar los pescaditos. ¿Por qué? Porque los pescaditos están poniendo sus huevos, no los pueden pescar para que haya más pescados, peces y no se acabe. Eso significa renovable. Pero también tenemos recursos naturales no renovables. Quiere decir que no vuelven o que no se producen nuevamente. Entre ellos tenemos el gas, el petróleo. Por ejemplo, nosotros, si queremos cuidar ese recurso para que no se acabe, debemos cuidar, por ejemplo, del petróleo, salen las bolsas plásticas, salen todos los materiales de desecho que utilizamos. Entonces nosotros tenemos que cuidar esos recursos, ¿ya? Para que no sufran algún daño, no se acabe para las otras generaciones que vienen, ¿ya? Pero también tenemos los recursos naturales perennes, que vienen a ser el sol, ¿ya? El viento. ¿Los recursos naturales? Son aquellos que provienen directamente de la tierra. Son todos los elementos proporcionados por la naturaleza y que son aprovechados por los humanos para cubrir sus necesidades. En algunos casos, los recursos naturales se utilizan de manera directa, como los alimentos o como el agua que bebemos todos los días. Otras veces, esos recursos naturales necesitan algunos procesos para la elaboración de productos. Por ejemplo, el petróleo para la elaboración de combustibles, o la madera para construir casas, o también para elaborar muebles, o para fabricar el papel. Y algo muy importante que no podemos olvidar es que los recursos naturales no pueden ser producidos por el hombre y son un gran regalo de la naturaleza.
Nuestro planeta pone estos recursos a disposición del ser humano, quien los utiliza para su bienestar. Algunos de los recursos naturales, sin una adecuada planificación y conservación de estos, pudieran tender a su desaparición. Niños, no se olviden que los recursos naturales son todo lo que surge de la naturaleza. Ahora quiero que ustedes lean en su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y anoten los nombres de los recursos naturales. Vean de qué forma podemos cuidarlos. Y para completar su aprendizaje, ustedes me van a elaborar en un folder mensajes de formas de cuidar cada uno de los recursos naturales. Niños, la clase de hoy ha concluido. Espero que tomen conciencia acerca del cuidado de los recursos naturales y que vean qué pueden hacer ustedes por cuidar cada uno de ellos y pongan en práctica lo aprendido. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misión de cuidar nuestro planeta Tierra. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.